Buenos días a todos. Muchas gracias, Pablo, por esta presentación. Eh, y muchas gracias, por supuesto, a la Universidad Jaume I eh, por haberme invitado, a Víctor, por supuesto, eh, a Miriam también. Eh, yo he venido en distintas ocasiones y por distintos motivos a Castellón y siempre es un placer estar aquí. Eh, yo, a pesar de esta presentación que ha hecho Pablo, yo me siento un poco intruso. Eh, porque el siglo XIX es una especie de tierra de nadie. ¿no? Eh, por una parte, eh, hereda muchos de los eh, procedimientos o de los recursos o de las aspiraciones de, las, de los siglos anteriores, pero por otra parte también apunta a muchas cuestiones del mundo contemporáneo. ¿no? Y para los modernistas, término que a mí no me gusta mucho porque lo asocio con el modernismo y el modernismo y la edad moderna tienen poco que ver. Eh, pero es verdad que os llamáis a vosotros mismos modernistas, o sea que es se el afecto el término, eh, pues eh, es un poco como, como el, el pariente pobre, ¿no? El XIX es un poco el pariente pobre que hace las cosas, pero no las sabe hacer muy bien, y para los contemporáneos, pues tampoco es suficientemente contemporáneo. ¿no? Hay una cuestión sobre la que mmm, se me ha ido ocurriendo sobre la marcha. Yo tenía eh, pensado empezar por, por Baudelaire y volveré a él, pero mmm, estaba pensando en, en otra cosa cuando estaba escuchando las dos las dos eh, ponencias de esta mañana. Mañana. Y es que para la mayoría de la gente cuando, cuando se habla de retrato se habla de parecido. ¿no? Decir, uno piensa que uno se hace un retrato para parecerse eh, o cuando uno ve un retrato de alguien quiere reconocer cómo es ese parecido. ¿no? Y en las dos ponencias de esta mañana realmente nunca se habló de parecido porque lo de menos es el parecido realmente. Es decir, el retrato está cargado de tanto simbolismo, de tanto discurso narrativo. Eh, de tanta complejidad realmente explicativa que realmente eh, nos importa poco saber quién es el personaje. ¿no? Y, y me estaba acordando de una anécdota y voy a empezar por una frivolidad porque como yo soy muy poco imperial y muy poco regio, pues así de esa manera lo pongo de manifiesto. ¿no? Y es una anécdota que, que seguramente que a las personas jóvenes que están sentadas aquí no les sorprenderá nada, diría pero este viejal es como se sorprende de esto, pero a mí me sorprendió porque yo iba en un tren hace pocos meses y al lado mío iba una chica eh, muy guapa, con un teléfono no como el que yo uso, que no tiene esas capacidades, pero el de ella sí lo tenía. Y entonces empezó a hacer un selfie. Pero estaba, se puso como uno se hace un selfie, es decir, bien colocada en el asiento del tren, cogió el teléfono, y se puso a hacer varias, porque se conoce que no le gustaba. De vez en cuando miraba, yo veía que era ella, claro, porque eso no hacía falta saber. No, no le gustaba, otro selfie, ¿no? Y ya hubo uno que parece que le gustó y debió de enviarlo. Digo, debió de enviarlo porque, por lo que sube después, llamó a su pareja, a su novio, y le preguntó: ¿Qué te parece? Estoy en el tren. ¿No? Eh... <laughs> a mí ese ejemplo me resulta muy significativo porque, evidentemente, el novio sabía perfectamente cómo era ella. Es decir, no tenía ninguna necesidad informativa. ¿No? Eh, pero ella quería parecer más mona en ese momento, es decir, ella quería parecer atractiva, ¿no? y en un sitio que para ella debe de ser sofisticado, supongo, ir en un ave de viaje. entonces eh, estaba el lugar y el destinatario, ¿no? Es decir, había por lo tanto una novela, es decir, había un relato. Eh, en el siglo XVI, en el siglo XVII, a lo mejor se hace de otro modo, ¿no? como hemos visto hoy, ¿no? pero esa idea de de, de novelarse uno a sí mismo. O sea, uno se saca una foto pues, delante de la Torre de Pisa, eh, delante de la Catedral de Burgos, eh, cuando está en una boda, eh, cuando está con unos amigos, cuando está con un futbolista famoso. ¿no? Es decir, es el lugar, los personajes. Es decir, queremos, en el fondo, rodearnos de novela, queremos, queremos ser alguien, queremos ser personajes. Que están en lugares importantes, con gente importante. ¿no? Es decir, que eh, o que salimos más guapos, que salimos más favorecidos, que, que gustamos a los demás, es una forma de poder, ¿no? en la belleza. Eh, antes solo era una, una, una forma de poder femenino, pero hoy también es una, una forma de poder masculino. La inteligencia, queremos que se nos vea que somos inteligentes, ¿no? que, somos, que, que, somos, que tenemos capacidad de seducción. ¿no? Ese, ese es el recurso del retrato, por lo tanto, es una, una novela. Entonces, el periodo que yo voy a tratar, que yo he elegido, es el periodo básicamente el núcleo central del romanticismo en España entre los años 30 y 60 aproximadamente, aunque evidentemente se puede hablar de romanticismo antes y se puede hablar después, depende de los parámetros que se dicen en literatura, pero en fin, he elegido más o menos ese periodo relativamente eh, corto y mm, eh, hace unos años escribí un, un artículo sobre algunas de las cosas que voy a contar aquí, aunque eh, la conferencia esta tiene solo una parte que ver con aquel trabajo, pero mm, eh, quería empezar ya, digamos, eh, en la, en la vertiente seria, uno siempre es un jano, que tiene una parte seria y otra parte más bromista, ¿no? eh, con este texto de Baudelaire, que es el que me da pie. A mí, para, para la conferencia. ¿no? Eh, está recogido de una de las críticas de los hablores. De Baudelaire hizo la crítica de los hablores franceses de, de varios años, a lo largo de los años 40 y 50. Es el, el gran referente de la crítica de arte francesa y el gran modelo de la crítica de arte europea. Y él dice que hay dos maneras de comprender el retrato: ¿no? la historia y la novela. Eh, en la primera destaca lo que es naturalmente sobresaliente, es decir, eh, lo que viene a decir es que, en la, en la, aunque no voy a abordar ese, ese aspecto, pero lo que es naturalmente sobresaliente es lo que significa el personaje en, en, un, en un relato público, ¿no? es decir, lo que, lo, que, lo que uno es en relación con el poder, digámoslo así. ¿no? Y luego el segundo método consiste en hacer del retrato un cuadro, ¿no? porque él está defendiendo un poco el romanticismo frente a la tradición clásica, frente al retrato representativo, frente a lo que significa el retrato davidiano, el retrato de poder, y entonces él se pronuncia como crítico a favor de los, de los artistas románticos, y entonces el segundo método, es decir, hacer realmente un cuadro, es decir, el otro es una cosa que es el poder, pero el cuadro se hace de otra manera, ¿no? Es decir, un poema con sus accesorios, con su, con su espacio, con su soñación, es un poco lo que de manera vulgar hacemos nosotros con el selfie, yo no lo hago no porque sea vulgar, que soy tan vulgar como cualquiera, sino porque no tengo teléfono adecuado para hacerme esas, esas, esos selfies, pero en realidad... Eh, soy igual que todos los demás, ¿no? Es decir, pero eso que hemos vulgarizado hoy, de alguna manera, es lo que vamos a ir viendo en esta, en esta charla. ¿no? Eh, voy a empezar por, por hablar de los, de los reyes. Quizás si hubiese sabido exactamente de qué iban a hablar mis colegas, a lo mejor me hubiese centrado más en, en la. Eh, en, una, en una referencia a los retratos reales, porque realmente voy a hablar de todo tipo de retratos, no solo reales, sino eh, de, de, de hombres, mujeres, niños, eh, retratos burgueses, personajes públicos, etc. Voy a hablar de muchas cosas, pero voy a empezar por, por, por los reyes, que quizás es donde se puede establecer un diálogo eh, más, eh, más comprensible con lo que hemos escuchado aquí. ¿no? A mí me gusta mucho hablar de, de persona y personaje, porque yo creo que todos, todos tenemos una vertiente de... De, de, de persona y de personaje en este mundo. ¿no? Eh, y en una época tan individualista como la nuestra, donde estamos constantemente construyendo un personaje de nosotros mismos de cara al exterior, es todavía más interesante eso. ¿no? Eh, eso, claro, en la historia del siglo XVI, XVII se lee en clave solemne, ¿no? En clave, pero realmente en el siglo XIX empieza a verse como esa, esa dualidad entre la intimidad burguesa, lo que pasa en la vida privada, lo que uno quiere ocultar y luego lo que quiere presentarse. ¿no? Esa, esa dualidad que a mí me parece tan, tan interesante está muy, muy, es, es una idea muy, muy recurrente en el mundo, en el mundo del retrato. Eh, los reyes del, de, del siglo XIX, me refiero a Fernando VII y después a, a Isabel II querían ser lo que no eran porque un rey en el siglo XIX no es lo mismo Felipe IV es Felipe IV pero ya después no hay otro es decir es muy difícil volver de la misma manera que no hay otro Velázquez tampoco hay otro Felipe IV pero claro uno quisiera ser Felipe IV y tener a Velázquez como pintor esa pero eso es una cosa muy moderna porque eso es la nostalgia la melancolía de los tiempos modernos es decir ser lo que no somos que es que es lo que nos caracteriza como individuos modernos es decir, esa, esa sensación de pérdida, esa sensación de, 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 que, de que eso de que queremos el salón de reinos pero a ver cuándo nos lo hacen porque es que no, no, no queremos tenerlo, nos reconstruiríamos el buen retiro, queríamos, querríamos tenerlo todo pero no lo tenemos porque habrá un, un, un corte inglés en aquel lugar porque es lo que tiene que haber en nuestro, en nuestro tiempo moderno ¿no? y esa idea nostálgica está en los reyes ya está, está en, sobre todo en los retratos del último momento, ¿no? esa esa imagen de Fernando VII en el ocaso del reinado, como la de un rey que parece necesitar imperiosamente a los oropeles de la historia, como si, como si él no fuese el heredero legítimo de todos esos monarcas. Él tiene que parecer realmente que es un rey con todos los oropeles del, del pasado. A mí, de todos los retratos que hay, este, este me, me encanta, el de, el, el de Josep Arraubibarba, de, de, de Fernando VII de, de, hacia 1833, quizá acabado incluso eh, después de su, de su muerte, quizá eh, posterior, ¿no? eh, donde aparece como, como un rey casi de cuento de hadas, ¿no? como un rey del pasado en un palacio, en un palacio gótico, que eh, es verdad que el, 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 el cuadro eh, se pintó para, para, para la Georgia de, de Barcelona. Y es verdad que ya en ese momento... El, el gótico está funcionando en Barcelona como una identidad local y como una identidad catalana, pero evidentemente es un palacio completamente eh, imaginario, ¿no? y donde está realmente los, los atributos, no son los atributos del poder como se empleaban en, en, el, en, el, en el retrato de Carlos II de, 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 de Viena, sino que es, es otra cosa, es como si uno estuviese un poco disfrazado. Eso hablaré, hablaré un poco también después de eso. ¿no? Y eh, Isabel II tiene también su propio su propio disfraz no claro la, la, la idea de la construcción de, de Isabel II, que es un tema al que sí que me he dedicado específicamente y podría haber abordado la conferencia solo desde ese punto de vista, es más, más complejo porque eh, hay que construir muchas cosas en relación al retrato. no eh, Es, es, es eh, la idea de legitimar una mujer. Se habla aquí varias veces de ese término, no cómo se utiliza el retrato como elemento de legitimación con respecto a los antepasados, con respecto a, los, a determinados atributos. ¿no? Eh, la, Isabel II se convierte en en Princesa de Asturias un poco a contrapelo y después en Reina con tres años y por lo tanto en un periodo muy conflictivo de la historia de España por lo tanto el proceso de legitimación del personaje Reina es muy muy importante ¿no? eh, esa, esa condición de, de, de Reina Niña obliga a muchos, a muchos recursos ¿no? eh, por ejemplo es muy interesante como eh, los, los, a mí me, me llama siempre la atención que eh, que Carlos II no tenía que parecer listo, es decir, no era la inteligencia lo que le legitimaba. ¿no? Sin embargo, un rey del XIX sí tiene que, parecer, tiene que parecer listo y tiene que parecer gracioso. Es decir, esa cosa graciosa, es decir, Carlos II no tiene que parecer gracioso. Es decir, por eso cuando lo miramos a veces, pero este señor cómo podía ser rey, con lo feo que era. Bueno, pero es que eso no era un elemento de legitimidad en el, siglo, en el siglo XVII, pero en el siglo XIX ya empezaba a serlo. Es decir, para ser rey hay que ser atractivo, es decir, que es un ingrediente moderno. Es decir, la reina tiene que ir mona y tiene que ser mejor que la Kate Middleton, porque eso es un titular de la vanguardia de hoy. No estoy hablando de nada, lo he visto esta mañana en internet. ¿Eh? Ha superado a Kate Middleton. O sea, me importa eso. O sea, pero eso es un elemento que ya estaba ahí, es decir, que es un elemento asociado a la feminidad, porque. El señor no tiene que ser mono, el rey no importa, el rey tiene que ser inteligente, pero la, ella tiene que ser guapa, no, es decir, esa, esa, esa sumisión de género aparece en el, en el retrato, ¿no? entonces esa niña que cuida una paloma, que tiene esa cara viva, no, esa cara que, que, que interacciona un poco con el espectador en el cuadro de José de Madrazo y tiene que estar educada. ¿no? Tiene que tener una, unos estudios, ¿no? que es una cosa como sucede hoy, ¿no? El primer rey que tiene un título universitario. Primero, es decir, eso no hacía falta un siglo antes, eso no importaba, es decir, eran, eran otros, otros elementos. ¿no? Entonces Isabel II, Vicente López, pues la representa estudiando geografía con un mapa, porque la geografía era una ciencia, es, decir, es que no es cualquier, cualquier conocimiento, es, la geografía es el conocimiento del mundo, es decir, saber dónde ella estaba situada en el origen del mundo. No? Es decir, el, el, el globo terráqueo ya no es el orbe, ¿eh? es el globo terráqueo, es, decir, es otra cosa. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, es, otra, es, otro, es otro elemento, pero evidentemente hay, hay un puente yo creo que con ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Eh, otro elemento fundamental del... Del, del, del retrato es que el rey es rey de España, es decir, se está construyendo la idea de la, de la nación y la idea del líder de la nación. ¿no? Todavía la palabra lideresa, no, Esperanza Aguirre fue la primera que lo utilizó y no se utilizaba todavía entonces. ¿no? Digamos que es la musa, porque ¿no? la, es la reina, es, es como el sueño de, de, los, de los patriotas. La reina se convierte en el sueño de los patriotas. Y hay que españolizarla. ¿no? Esa idea de, de españolizar la, eh, la monarquía ya no es el rey que gobierna sobre 30 reinos, ¿no? los que sean 30. Es decir, no, no, no es el dueño de esos reinos, sino que. Ella representa y concentra simbólicamente a toda una nación unificada. ¿no? Hay que unificarla. Entonces, hay que mostrar detalles de españolidad. Y eso me parece muy interesante en este retrato, que es el primer retrato que hace de Federico de Marzo Corrina, que fue muy famoso, porque, porque, porque ese retrato eh, después se copió y se utilizó como retrato institucional, nada más acceder al trono en 1843. Eh, utiliza el. El estilo plateresco, digámoslo así, o el estilo renacimiento español, o remordimiento español, como se llamará después, eh, porque es lo español. Es decir, eso no tiene nada que ver con el Palacio Real, no hay ningún lugar, ningún trono en el Palacio Real, sino que parece una, una silla del siglo, del siglo XVI. ¿no? Eh, la. En, en mi, mi librito de monarquía y romanticismo yo eh, exploro esa idea de convertir el, de, cómo, de cómo el palacio real y en eso he seguido estudiando y haré más cosas cómo el palacio real se convierte en, en un palacio de cuento de hadas, ¿no? es decir las eh, eso lo, la, las revistas mal llamadas del corazón no sé por qué se llaman del corazón porque se deben de llamar de otra manera pero me refiero a esas revistas que nos hablan de le, los días de descanso de la Unión de Mónaco que siempre tiene que estar descansando en alguna parte eh, eh, están en el 19. es decir cómo se describen por ejemplo todos los, eh, eso es una cosa que tengo ahora muy presente, cómo se describe cada, cada 10 de octubre la recepción en Palacio, ¿no? cómo todos los, los periódicos describen minuciosamente eh, la, el día del cumpleaños de la reina o el 18 de noviembre, que es el día de Santa Isabel, o cualquier otra recepción. ¿no? Y realmente, claro, se describe para todos los periódicos, un corresponsal que va allí, que lo describe. Entonces, nos están hablando de un mundo mágico. ¿no? Es la necesidad que tiene el, 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 el burgués o el incipiente burgués del 19 de soñar, de que hay un mundo donde la gente es feliz permanentemente, ¿no? de que hay un mundo donde, eh, donde la gente está de vacaciones. Eso yo no sé por qué realmente el ser moderno nos ha llevado a eso. Es decir, que el, ser, el poder se expresa con el ocio. Es decir, el mayor poder es no hacer nada. Es decir, eh, es poder estar siempre de vacaciones. Ese es el sueño. Y eso se presenta como... Como un ideal, no y eso es una cosa que se va construyendo en el siglo XIX. Entonces a eso contribuyen los interiores, los trajes que son reales, que realmente esos, esos espacios son espacios del palacio real, ¿no? Que son, sí, los recursos de los cortinajes, sí, podríamos decir, están en el, en, el, en, el, en el retrato del siglo XVII, pero van como mucho más allá, no. Son como seres que flotan, ¿no? Y claro, que sean mujeres todavía eh, contribuye más, no. Tanto eh, el caso de Isabel II o el caso de, eh, de Luisa Fernanda. Segunda cuestión. El caso de eh, los, cargos, los cargos públicos. Eh, eh, el hecho de ocupar un, un cargo público que tenga una cierta relevancia ha llevado siempre a buscar un orgullo de haberlo ocupado, es decir, que es un, es un elemento de distinción de, de clase. ¿no? Quienes han estado siempre alrededor de poder, sobre todo si han subido de categoría, siempre quieren perpetuarse. Ellos o sus descendientes, que están orgullosos de ese antepasado que tuvieron, que fue monaguillo en la Catedral de Cuenca o lo que fuera. ¿no? Cualquier cosa siempre es un motivo para estar orgulloso de todo eso. ¿no? Eh, esos, ese tipo de retratos, en una sociedad eh, donde... Se están cambiando eh, el sentido de la palabra clase. ¿no? Se, eh, es decir, ya no, mm, hay una clase que asciende por dinero, por negocios, porque invierte donde tiene que invertir, gana dinero, pero a veces no tiene títulos, los tiene que comprar. Eh, Aparecen esas, esas nuevas clases medias, esos menestrales, que, eh, que, que en el fondo están imitando y quieren imitar, como siempre, las formas de la clase superior, como eso, eso ha sucedido siempre, y luego una clase social proletaria que en el fondo admira el poder. Porque claro, un señor feo cómo nos va a gobernar, ¿No? Que eso yo lo he oído muchas veces. No tiene que ser atractivo, tiene que, tener, tiene que tener, clase, porque este no nos va a robar, el otro a lo mejor nos roba, ¿no? Esa es una expresión que sigue, que, que sigue funcionando y que está muy presente también es decir cómo se utiliza eso también para persuadir a un proletariado o a una clase humilde que en el fondo confía en ese, en ese poder, ¿no? Eso, eso no ocurría antes, porque antes el poder no se legitimaba a través de los, eh, los, los eh, la nación, digamos. Y el proceso de democratización lleva precisamente a utilizar esa imagen del retrato en otro sentido. ¿no? Eh, los recursos visuales de esos retratos son siempre deudores de la, de la, de la tradición. Evidentemente son los mismos. ¿no? empezado por, por este, pero son muy interesantes, por ejemplo, cómo eh, los, los clérigos, los eh, obispos canónicos tenían un cargo muy importante en el, en, el, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, ¿no? Y eh, verdaderamente cómo se hacen retratar, no tanto por su posición religiosa, sino por su posición política, ¿no? Por ejemplo, eh, Vicente López retrata a eh, Mariano eh, Liñán y, y Morelló, que fue diputado, diputado a Cortes en 1820, miembro del Estamento de Próceres en 1834, y está retratado en ese momento culminante de... De, de, de su fama. Es decir, no es un retrato que forme parte de las iconotecas catedralicias, ¿no? como en Toledo los arzobispos de Toledo, ¿no? es, es un testimonio del poder religioso en la sociedad civil, que es un elemento que a veces nos olvidamos. ¿no? Mis, mis estudiantes a veces me dicen, bueno, es que en el siglo XIX ya la iglesia no tiene importancia, porque claro, es un mundo laico, los burgueses, no, no, párate, para, para, para. Es decir, es otra manera de, de, de funcionar en el poder. ¿no? Es otra manera. Y la presencia de, los, de las grandes de las figuras de las jerarquías religiosas en el mundo civil es constante a lo largo de todo el siglo XIX yo diría que el siglo XX. Y esos retratos que no están hechos para ser escondidos en la sacristía de una iglesia de pueblo eh, representan precisamente cómo esos señores están a la misma altura que otros eh, gobernantes. ¿no? Los políticos... Siempre han querido parecer más de lo que son. No es una cosa nueva de ahora. Eso siempre se han sentido como aristócratas. Ellos, o sea, yo no me quiero meter con los políticos porque es mejor que existan que que no existan. Desde luego faltaría más. Eh, y no es que no querían su Por supuesto que sí. Pero creo que muchas veces eh, el poder embriaga, ¿no? el Poder. Hay muchas cosas que embriagan y, y es, eh, es decir, hay, que, hay que reconocerlo. ¿no? Y eso se ve en el siglo XIX. Decir, en el siglo XIX todos los que alcanzan una, una determinada posición, sobre todo a través del, del ejército, ¿no? como el, el ejército es, es un, un, un lugar que permite ese ascenso social y los, los primeros ministros o los presidentes del Consejo de Ministros son muchas veces militares. ¿no? Y, y cuando se retratan eh, bien para uso privado para sus palacios o en el, en el marco de los, de los discursos de los ministerios siempre parecen personajes que parecen venidos como de otro siglo no tienen una especie de, de proceder de una especie de casta de casta superior ¿no? el eh, el caso de Narváez, he traído siempre cosas de, de, de especial calidad, creo yo, el retrato de, de Narváez, de, 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 que fue nombrado eh, duque de Valencia, creo que en el año, eh, en el año 45, creo recordar, ¿no? es algo que perseguía en el momento que era presidente del Consejo de Ministros. Él viste como uniforme de capitán general, con todas las condecoraciones, y nuevamente está en un palacio gótico que él vivía en un palacio de Madrid que, no, evidentemente, no era gótico ni neogótico, pero eh, eh, es también lo que digamos prestigia. Lo mismo sucede con eh, Gutiérrez de la Vega, eh, con el cuadro de Gutiérrez de la Vega de Juan Bravo Murillo, que era también ministro de Fomento, me parece que era, donde también tiene toda una dignidad eh, especial, ¿no? eh... Los nuevos ricos, Los nuevos ricos, como digo, el, el, el cambio de clase en el siglo XIX y en el siglo XX eh, es, es un elemento. Eh, ¿A qué la Sí, no, que si no pasa nada. Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. A Juan Bravo Murillo, que era ministro, creo que era ministro del Fomento. No, no sé dónde lo tengo por aquí. No lo veo ahora mismo. Eh, sí, ministro. Sí, ministro de Fomento. Este, este pertenece a la Galería de Retratos del Ministerio de, de Fomento. Eh, perdón. Eh, decía que eh, las, eh, las grandes inversiones financieras e eh, industriales... Eh, que caracterizan el mundo contemporáneo, es decir, que el, 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 el capitalismo, en definitiva, para hablar con un término que es conocido por todos, pues lleva a enriquecimientos rápidos y empobrecimientos muy rápidos. ¿eh? Y el enriquecimiento supone siempre un cambio de ascenso social. Es decir, ese es un tema que los historiadores conocen, conocen muy bien. ¿no? Es decir, el, el, el dinero es quizás nos guste o no, quizás el elemento de mayor legitimación social que existe en el mundo contemporáneo. ¿no? Y, y es muy interesante ver cómo precisamente el retrato es, 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 es eh, clave en esa eh, construcción de la imagen pública del, del nuevo rico. ¿no? Eh, Gaspar de Remisa era un banquero de origen catalán establecido en Madrid, que te, fue ennoblecido con el título de, de, de Marqués de, de Remisa, que eh, se enriqueció con los suministros de intendencia al ejército durante la Guerra de la Independencia. ¿no? Eh, realmente casi todas estas personas que se enriquecieron se enriquecieron con cuestiones verdaderamente que, que, que son un poco como, como poco éticas diríamos hoy no pero luego tienen claro un papel enorme en los en, el, en la financiación digamos del poder del poder político y se retrata evidentemente como un señor en un, en un, un señor eh, en un, con un buró perfectamente eh, lujoso con un, con un perro es decir como como si fuera es decir, los mismos con guantes, con chistera, bastón, ¿no? en una, la alfombra, también como un espacio lujoso. Eh, también el retrato femenino, por ejemplo, eh, las eh, señoras o viudas que han alcanzado un elevado puesto en el escalafón eh, social, también desarrollan una, una retórica eh, específica. ¿no? Por ejemplo, eh, María Francisca de la Gándara, que fue, era condesa viuda de, de Calderón, yo creo que es también otro, otro ejemplo de ese, de ese retrato femenino de, de Nueva Rica, ¿no? piadosa, ¿no? una mujer piadosa que se retrata con el breviario para que se, se ponga de relieve ese, ese aspecto. Eh, y ese, eh, ese lugar, hay algo de, de, que vamos a ver después en otros retratos mejor: de espacio masculino y espacio femenino de la intimidad. ¿no? Ese revelar parte de la intimidad que también forma parte del nuevo rico. El nuevo rico tiene que poner alguna foto del interior de la casa, alguna, alguna parte que se vea que en su intimidad él disfruta del dinero, Ese, eso, es, eso es un elemento que también está en el tratado, no mucho, pero que se vea que el sofá está muy cómodo, que se vea que ya tiene una tela muy buena, pero que es muy piadosa, eso, todo eso son, son elementos que también tienen que ver con el poder. Otra, eh, dentro, dentro de este discurso del hombre político hay una cosa que me interesa mucho, que viene completamente de Francia, o sea, esto es una imitación francesa literal, que es el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Eh, yo soy de la opinión que debemos muchas cosas a todas las personas que nos cruzamos a lo largo de la vida. Eh, nadie se hace a sí mismo, ¿no? Pero ese es un, ese es un tic burgués de, del hombre que no debe nada a nadie. ¿no? Es una cosa muy masculina, además. ¿no? Eh, no sé si los nuevos feminismos lo han recuperado. Pero esa idea de yo no debo nada a nadie, yo lo he hecho todo por mí mismo, yo no tengo que agradecer nada, ¿no? Ese discurso soberbio del, del que puede hacerlo, que es un discurso, insisto, muy masculino, está muy arraigado en el siglo XIX. ¿no? El que no tiene, yo, ¿por qué tengo que parecer esto? Porque yo me, me lo he currado, ¿no? me lo he currado, me lo he hecho yo. Eso es una cosa que a mí me interesa mucho porque ese es, ese es un, eso es un prototipo humano que no existe antes, que no existe, no, 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 yo no lo encuentro antes del eh, decir, había orgullo de ir a la guerra, de aprender, de viajar, eso sí, pero esa idea de el individualismo del que es capaz de construir su propia fortuna, como si eso hubiese ya que tuviese que merecer una estatua, ¿no? Eh, es una cosa muy, muy decimonónica. A mí eso me ha interesado mucho también porque se mezcla con cuestiones de género que me interesan, ¿no? El modelo de, ese, de, ese, de esa imagen es la imagen de Angre, de ¿no? Del Messie Bertin, ¿no? Del Bertin, que es el, el, se, se, la señora Carmen, alcaldesa de Madrid, con ese problema de la… ¿cómo se llama? El despatar, no sé cómo se llama, ¿no? Esa, esa cosa de abrir las piernas lo hubiera prohibido porque ahora resulta que no podemos abrir las piernas porque estamos ocupando el espacio de los de al lado, ¿no? Eh, pero es que claro lo que no sabe la señora Carmen es que realmente eso no es una cosa que se haya inventado un señor ahora mismo para ir cómodo en el metro, sino que forma parte de ese dominio del espacio de decir, aquí estoy yo y él se retrata así, aquí estoy yo de frente es decir, así, con las, con, las, con las manazas puestas encima de las rodillas, este, este soy yo, ¿no? Y esa, esa seguridad, a mí no me tose nadie, ¿no? Eh, ese, ese, modelo, ese modelo aparece muchas veces, ¿no? He traído solo el más evidente, el disver de Olózaga, que es mucho, muy posterior, porque Olózaga re, responde a eso, es decir, responde incluso decir, estoy gordo y qué, es decir, eso no importa, ¿no? Que eso ya veremos que eso cambia, porque después el, el, el atractivo masculino tiende a la estilización, pero aquí no importa. Yo, es, este, es, es, mis poderes no son, no son ya las medallas, eh, no son las condecoraciones, no son las bandas, no es el traje lujoso. No, no, yo he visto de negro, de oscuro, yo soy, pero tengo poder intrínseco, ¿no? Es el, el poder intrínseco. Eh, eh, la señora, en cambio, las señoras tienen que ser atractivas. Eh, la, la la belleza como forma de poder es eh, algo mm, secular, es decir, que eso habrá que remontarse muchos siglos atrás y no lo hemos perdido, por supuesto. Eh, solo habrá aumentado porque ya no solamente las mujeres tienen que ser atractivas, sino también los hombres. Pero eso es nuevo. Eh, por ejemplo, la condesa de Vilches realmente era una mujer muy interesante. Era escritora, escritora aficionada. Era, estaba presente en muchas veladas musicales era una persona culta, realmente, y que tenía muchas capacidades literarias. pero de este retrato no podemos deducir nada de eso. no. Eh, lo que sugiere el, el retrato famoso de federico de madrazo, realmente, es sensualidad, es, es misterio, es delicadeza, es, decir, es seducción, es decir, es esa cosa de te miro pero no te acabo de mirar del todo y está mostrando en el fondo su belleza, ¿no? el escote, los brazos redondeados, que sigue siendo la, la, la piel blanca, la coquetería, es decir, está, está utilizando realmente rasgos vinculados a su sexo y no a su inteligencia que la tenía. ¿Eh? Por lo tanto, el retrato en ese sentido y eso también se debe a Francia realmente, ese modelo, por eso he puesto esos modelos franceses porque son idénticos. Eh... Los, eh, los caballeros al margen del poder también eh, siguen esas mismas pautas de distinción, aunque siempre mucho más, eh, mucho más severas, ¿no? como hechos. Bueno, voy a pasar esto que es más conocido. Y un, un tercer aspecto que a mí me interesa mucho, que es el del disfraz. Antes lo he comentado. ¿no? Eh, yo no había caído, reconozco, en la importancia del disfraz hasta que no pasé por Barcelona. Porque, ¿Por qué? Porque Barcelona es una ciudad eh, burguesa. Digo, pasé porque estuve allí de profesor unos años. Y, y asistí a varias exposiciones de fotografía y de pintura, y sobre todo las de fotografía, como es una ciudad con una cultura burguesa muy fuerte, había cantidad de fotografías de todos los burgueses eh, barceloneses del siglo XIX, disfrazados de todo. Es decir. Luego vi que en Madrid también ocurría, ¿no? también están las fiestas de, de Fernán Núñez, que son conocidas, están, hay, hay cosas, pero están más vinculados a la corona, a bailes concretos, pero la forma de ocio habitual de los, eh, de los burgueses eh, catalanes y en general de la burguesía europea era aparecer, eh, era disfrazarse. ¿no? Eh, hoy el disfraz y el carnaval es una cosa que más bien tiene que ver con lo, con lo popular ¿no? y... Y yo creo que eh, enlazo un poco con lo que he dicho al principio de, de, del rey: que estos nobles, aunque tenían un apellido que, que podían haber presumido, es decir, no, no tenían necesidad de disfrazarse como lo que no eran, pero ellos se disfrazan, se colocan delante de sus palacios como si fuese una manera de decir son, pero no son. ¿no? Es decir, utilizan la retórica histórica precisamente para, para legitimarse. no Quieren jugar, digamos, a. A ser personajes del pasado, ¿no? que es lo que yo veo en esos retratos de José de Matrazo, de Federico de Madrazo, del Duque de Frías o, o del Duque de Osuna. El Duque de Osuna es verdad que está un poco como un gentleman inglés, es decir, está, él, está, él, él, aquí en este caso no está disfrazado, pero sin embargo se coloca en un lugar que permite sugerir esa, esa memoria. Eh, los, eh, los extranjeros también se disfrazan, ¿no? esa es una cosa que quien no se ha disfrazado. O ha visto disfrazarse a un extranjero en el Coliseo de Roma de romano, ¿no? es decir, que de romano antiguo, ¿no? siempre hay allí unos señores que se ponen una coraza y, y se disfrazan. no, eh, Bueno, en todas las partes del mundo siempre hay un traje de alguna parte, en Madrid también hay carteles de toros que uno puede ponerse su nombre, su foto, no sé qué, es decir, esa cosa del disfraz eh, es muy interesante, es muy interesante porque. Porque, claro, algo ha quedado en, en, como cultura popular en nuestros días, pero esta idea de que, se, de que el viajero tiene que apropiarse de alguna identidad. ¿no? Evidentemente los locales no van disfrazados porque el señor que vive en Burriana, pues es un señor que vive en Burriana tranquilamente y no tiene que disfrazarse de nada porque él es de Burriana y no le hace falta disfraz, es auténtico. Pero el que esté fuera tiene que disfrazarse porque así le parece que es más auténtico, cuando es más falso, naturalmente. Esa es una cosa muy curiosa porque... Eh, yo siempre pienso que los, los trajes populares son un disfraz. ¿no? O sea, acaban siendo un disfraz. Porque son los que fomentan realmente un imaginario identitario construido desde fuera. habrá casos y casos, pero en general suele ser así. Eh, por ejemplo, este, este retrato de jean-jacques de, Jean de horis, que es un comerciante francés establecido en sevilla que tenía un negocio de, de paños. Y se disfraza pues, pues, pues eso, con esa chaqueta corta, el pantalón ceñido, la faja, el pañuelo al cuello, ¿no? como si fuese un andaluz, que evidentemente los señores de Sevilla, bien, no iban así. Es decir, lo que pasa es que él quiere ser un andaluz de pura cepa, ¿no? aunque con clase, es decir, no es como un bandolero de Sierra Morena, tiene un, es fino, es un poquito fino. Eh, el propio duque de Montpensier también se disfraza de, de andaluz, le retrata eh, Joaquín Domínguez Becker, ¿no? Y, y se convierte también en un elemento literario. ¿no? Eh, en algunos casos, por ejemplo, eh, el traje español no solo añade connotaciones literarias, sino también eh, históricas o histórico-artísticas. ¿no? Es el caso de este, de esta, de este retrato de, de, de Richard y Harry Ford. Me acuerdo cuando la exposición esa de Sevilla hace pocos años, que había una señora que explicaba y llamaba Enriqueta, Enriqueta Fore, ya la hizo todavía más española, ¿no? porque era esa cosa de que ella era sevillana. no Me, me interesa porque, eh, bueno, lo han dicho todos los estudiosos de estos cuadros, no es una cosa mía, no, no solo van vestidos a la moda arcaizante eh, española, sino que son casi murillos, es decir, que tienen toda la vocación, es decir, es como si Murillo hubiera vuelto para, para retratarlos realmente, es decir, es es, 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 un, es eh, historicismo de traje y historicismo también de carácter de carácter formal. ¿no? Y luego está el disfrazarse eh, es profeso y retratarse como tal, que es un poco lo que comentaba que yo había visto en la burguesía barcelonesa cómo les gustaba hacerse fotos de personajes que, cuando se asistían a las fiestas, a las fiestas se asistía disfrazado. ¿no? Yo no he encontrado muchos, pero estoy seguro de que habrá muchos más. Lo que pasa es que este es un tema que yo creo que se ha estudiado poco. ¿no? Encontré por casualidad esto, gracias ahora que todas las, las bases de datos del Ministerio están en CERES y se pueden hacer muchas búsquedas de muchos cuadros que están en lugares insospechados. Esto está en el Museo de Tradiciones Populares de Sevilla. No me pregunten por qué, pero la razón lógica, como hemos hablado tantas veces, por la cual unas obras se encuentran en un museo pueden ser insospechadas. Eh, y son eh, el duque de Montpensier y, y su esposa, eh, la infanta Luisa Fernanda, eh, y hay más retratos de, de sus hijos, de una fiesta que se celebró en, en, en Sevilla, ¿no? y fueron retratados como tales. ¿no? Es decir, que hay una voluntad de perpetuarse así. No, de, 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 decir, no sé el uso que tenía, dónde se, por qué se disfrazaban así, ¿no? pero lo mismo que después los burgueses hacen fotos, ellos se hacen eh, retratos de aquella, de aquella, de aquella ocasión. ¿no? Eh, bueno, más cosas, más cosas de retratos literarios, más cosas de literatura. No quiero alargarme mucho porque, eh, bueno, es, eh, después de escuchar tres conferencias eh, sesudas, menos mal que la mía, yo soy más frívolo y entonces, eh, bueno, permito que se relajen conmigo, ¿no? Pero eh, sigo. Eh, el matrimonio, ¿no? El matrimonio. Eh, eh, exhibir el matrimonio en público también es, es literatura. O sea, es decir. Eh, hacer visible el, el matrimonio y lo que significa el matrimonio y lo que significa no significa lo mismo en todas las épocas ¿no? ni en todas las culturas ni en todas las civilizaciones ¿no? eh, eh, las parejas de retratos evidentemente no son un invento del romanticismo hoy lo hemos visto aquí como la importancia que daban la casa de Habsburgo a los retratos del de rey y de la, y de la reina eh, por motivos seguramente de legitimación de la descendencia ¿no? eh, pero eh, en, el, en el siglo XIX, desde, desde muy pronto, eh, ese, ese retrato de aparato que existía en otras, en otras épocas se, está, se empieza a simplificar y eh, se, se potencia, digamos, lo que, los papeles sexuales dentro del matrimonio. Los papeles sexuales me refiero no solo al comportamiento sexual íntimo, sino me refiero a, la, a lo que significa presumir de una mujer guapa y de un hombre listo. Es decir, eso es una cosa muy importante en el matrimonio ¿no? desde, desde el siglo XIX. ¿no? Y, y entonces esos retratos yo creo que empiezan a traducirse. Estos retratos eran, eran retratos que estaban en espacios, en espacios eh, privados. ¿no? El, el Fernando VII vestido, vestido de civil y María Cristina de Borbón, eh, que se, fueron retratados por Vicente López poco después de, de su boda y que tienen eh, fundamentalmente una dimensión. semi privada pero que está recordando cuál es su verdadero papel ¿eh? como tales, ¿no? como, desde, desde un punto de vista de género. Eh, eh, Otras otros imágenes reales también traducen ese misma, esa misma idea, ¿no? esa, en un proceso, digamos, de humanización de la monarquía, ¿no? que tiene que ver también con otra idea que, que no puedo explorar aquí, que es la idea del matrimonio por amor, ¿no? que es algo que está presente desde el siglo XVIII, desde el siglo de las niñas de Moratín, ¿no? la reivindicación del de amor con matrimonios. Es una cosa que eh, se supone que es una conquista eh, moderna, eh, eh, pero mm, eh, que tiene que traducirse, ¿no? tiene, que, tiene que, que revelarse ese amor, ese afecto esa complicidad entre los esposos y para eso está el, el retrato ese maravilloso retrato del Museo de Bellas Artes de Asturias que a mí me, me encanta el retrato de Luis de la Cruz de Fernando VII y María Cristina paseando por los jardines de Aranjuez como como dos novios no realmente como, casi como, como como dos recién casados no que que salen, que salen a pasear con, no por su casa que era la suya sino como si estuviese en un parque. ¿no? o ese eh, otro proyecto boceto atribuido a, a esquivel ¿no? de, de isabel ii y francisco de asís en una situación también realmente eh, similar. y hay otros cuadros y fotografías también donde aparece realmente el matrimonio como si tuviese un afecto es decir es algo. Es, es decir, utilizar el afecto como recurso de persuasión en el retrato. es nuevo porque los afectos es un tema que también me está interesando mucho ahora, es una de las claves de humanización y de prestigio de los individuos en el mundo contemporáneo, ¿no? Como esa, es decir, la, la debilidad del afecto es una fortaleza, es decir, en lugar de convertirse en un, en un prejuicio, no, decir, ellos son seres humanos y esa humanidad es la que les engrandece y ese es un elemento importante del retrato. Eh... Retratos de matrimonio hay muchos, pero a mí este me encanta y además me parece tan elocuente que lo pongo muchas veces. Está hoy conservado en el Museo del Romanticismo en, en Madrid. Es un retrato doble. De el Marqués de las Marismas de Guadalquivir y de, y de su esposa eh, Carmen Carmen Moret está pintado por La Coma que es un pintor davidiano que se fue a París y el cuadro está pintado en París el Marqués de las Marismas de Guadalquivir eh, era uno de los personajes más ricos de Francia si no el más rico en su momento eh, era un Rothschild realmente lo que pasa es que luego perdió el dinero perdió, o sea se arruinó pero realmente se hizo como una fortuna eh, extraordinaria y, y man, man, mandó a hacer a la coma este, este retrato de gran tamaño para el salón, digamos, de recepciones, donde. Eh, eh se presentaba, digamos, la fuerza de la casa, ¿no? es una manera, de la misma manera que los reyes presentan el poder en, en el siglo XIX, pues los dueños de la casa se hacen retratar para el lugar donde reciben las visitas, los bailes, las recepciones. ¿no? Y a mí este, 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 esta pareja de retratos es que ilustra muy bien eso, ese papel de los sexos y eh, cuál es ese, eh, ese valor que se daba a cada uno de los sexos en sociedad. ¿no? Eh, eh, el hombre con todos sus. Eh, austero, vestido de negro, pero con las, con las medallas, con un ayudante detrás, y en un, en un, eh, en un despacho, con un tintero, con unos libros, eh, en un ambiente serio, ella en un tocador, con un espejo, vestida de blanco, coqueta, con un abanico, en el fondo un jardín jardín la naturaleza asociado con la feminidad las emociones eh, el, 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 la compensación de género ¿no? que es un, es un, es, este, este cuadro es especialmente significativo en ese en ese en ese sentido incluso cuando hay una simplificación y una mayor austeridad en estas este, este me parece esta pareja es uno de los retratos más soberbios de Federico de Madrazo desde mi punto de vista eh, pero incluso cuando eh, cuando, cuando hay una simplificación, porque el, el siglo XIX camina hacia una simplificación simbólica, es que toda esa complejidad simbólica que tiene el siglo XVII, ¿no? de hacer una lectura paralela con todos los elementos, yo creo que a lo largo del XIX hay un proceso de simplificación naturalista. Eh, vamos, creo no, estoy convencido de ello. Y aquí, por ejemplo, respecto al anterior, se han perdido muchos elementos significantes, ¿no? pero sigue conservándose. La, a pesar de que ella va vestida de negro, a pesar de que va austera, sin embargo, eh, hay todos unos roles de género de lo que debe de ser el papel del marido y el papel de la mujer en la sociedad. ¿no? Eh, un otro tipo de retrato del, del 19 es el, el retrato colectivo. ¿no? Eh, vivimos una época, yo creo, que tan individualista que hemos perdido esa importancia de la institución. ¿no? Yo tengo colegas a los que admiro mucho, no voy a mencionar aquí a ninguno, precisamente porque tienen esa conciencia del puesto que ocupan en una institución que está más allá de ellos y que viene antes de ellos. ¿no? Este, ese respeto que hay que tener por la institución en la que uno está. ¿no? Eso, por ejemplo, yo se lo cuento a los alumnos y ellos no tienen ningún sentido de la socialización en el valor de lo que puede representar la universidad como institución. No digo ya el Museo del Prado, no digo ya el Patrimonio Nacional, no digo ya España, eso es imposible. Eso no hay, no hay, no hay. O sea, es decir, hay una serie de cosas que me pueden parecer mejor o peor, ¿eh? no estoy haciendo ningún juicio de valor personal, pero eh, uno. No quiero ser tampoco un, eh, un, una vanita parlante, pero estamos aquí de paso y hay cosas que seguirán más allá de nosotros y no podemos hacer más que una pequeña contribución a algo que es decir. Somos herederos de lo que han hecho otros, ¿no? Ese, es decir, podemos hacer cosas porque otros se los hicieron y lo que nosotros aportemos será algo que pueda continuarse, ¿no? Eso es difícil de entender en nuestro mundo, pero en el XIX sí lo tenía muy claro. Tenía muy claro esa idea de pertenecer a un colectivo, ¿no? El colectivo de pintores o el colectivo de escritores. ¿no? El colectivo, puede parecer corporativo, puede ser una luchana, ah, es que eso es un lobby. Bueno, lobby, no sé. Es la conciencia de que uno pertenece a esa transmisión de ese saber literario. Tiene una parte positiva. Bueno, eh, a mí el, el, el retrato corporativo me interesa porque, claro, el retrato colectivo. Hubo una exposición fantástica en Roma que coincidió con un viaje que yo hice sobre el retrato colectivo. Eh, claro, los retratos colectivos se lo inventaron los holandeses, son los que, los que lo hicieron maravillosamente ¿no? y con, eh, realmente eh, beben de ahí, beben de ese, de ese mundo. ¿no? Eh, pero en España no hay muchos retratos no hay muchos retratos colectivos, quizá porque es un país muy individualista. ¿no? Y es muy interesante analizar estos retratos desde ese punto de vista. ¿no? Esta, esta, estos poetas contemporáneos de, de, de Esquivel, ¿no? con esa conciencia, sí, individual, son retratos individuales, ¿de acuerdo son, son conscientes de pertenecer a una élite, son la élite de la cultura, somos los que sabemos leer, escribir, tenemos sensibilidad, por supuesto. Hay una soberbia de clase, también la hay, pero también hay una conciencia de que ellos no son nada por sí mismos. Es decir, son porque pertenecen a un colectivo, que me parece una idea muy bonita, porque me parece más progresista de lo que, de lo que aparentemente el cuadro traduce. No, eh, no hay muchos, bueno, el, el retrato de la coronación de Quintana, este es un poco más pretencioso, ¿no? es decir, yo estuve allí viendo cómo coronaban a Quintana aquel día. Hay un poco más de eso, pero también hay una, eh, una, un sentido eh, corporativo, o la asistencia a ceremonias en general, a los bautizos, a las a las bodas ¿no? luego está la idea de familia voy a, voy a ver si puedo eh, resumiendo eh, la, la palabra familia significa cosas distintas, como todo el mundo sabe, no significa lo mismo eh, en el siglo XVII que en el siglo XIX, ni en una cultura occidental, de una cultura de otro, de otro mundo. ¿no? En, el, en el XIX se fue formulando cada vez más como una relación entre padres e hijos. ¿no? Entonces, los papeles precisamente de la fidelidad del hijo hacia los padres, que es un elemento muy conservador, sin duda es decir, los hijos que tienen deuda con sus, con sus padres, que tienen que respetar a sus padres, ese, ese, ese mandamiento, ese insiste mucho sobre él, y luego los papeles que tiene el padre y la madre respecto a la educación de los hijos. ¿no? Y hay muchos retratos familiares, es decir, el retrato familiar explora precisamente ese tema de los afectos, ese tema de cómo se, cómo se construyen los afectos y cuál es el papel de los niños y las niñas, ¿no?, porque, porque la socialización en el sexo se hace desde muy pronto, los niños tienen muy claro desde el, desde el principio, eh, desde su infancia, cuáles son sus modelos y cuál es, cuál es ese modelo que quieren seguir, ¿no? Y, y aquí, en todos estos retratos, se, se ve muy bien. ¿no? Había hecho una división entre escuelas regionales, pero bueno, quizá no es necesario detenerse. ¿no? Aquí, en, en este, este, esta importancia de estos, de, este, este de Elbo me parece muy, no es que sea un retrato de mucha importancia, pero como eh, la indumentaria de él, de ella, de los niños, los juegos, ¿no? la importancia también de los afectos, este me interesa, me interesa también mucho, está en el Museo del Romanticismo de Espalter. Eh, ¿cuál, cuál es la posición de los, eh, del, del primogénito, cuál es la posición del padre, de la madre, del antepasado retratado. ¿no? Es decir, nosotros somos, pero tenemos una familia que tenemos que recordar, es, 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 la, es la familia. ¿no? Eh, esto me recuerda a esa foto de los Puyol viendo la televisión tan famosa, ¿no? porque eh, es lo que, ahora no tocan el piano, sino ven la tele, no sé si la conocen, es una foto. En Barcelona se divulgaba muchísimo ¿no? toda la familia Puyol alrededor de la tele con la Marta Ferrusola allí de jefa del clan. Eh, la, el, a veces hay retratos de la madre solo con los hijos. O del, no, el, este, este de Víctor Manzano es un cuadro que el Prado no tiene expuesto, porque no, evidentemente estas obras que no son de primer orden del XIX ya cuesta para los velazqueños, dicen otro Bodrio del XIX, no me coloques. Yo sé que hay mucha pelea en el Prado para colocar un cuadro del XIX, ¿no? pero es un cuadro espléndido y Víctor Manzano es, es un pintorazo realmente. Y, y como, Cómo eh, eh, el pintor retrata a su mujer y a sus hijos, y no se retrata a él. ¿no? Eh, es decir, el espacio íntimo es el espacio de la mujer, la mujer es la responsable de la educación de los hijos, ¿no? esa, esa, esa idea. El otro es de, de Rosales, de su esposa, Masemina Martínez de Pedrosa. Los grupos familiares también, eh, las madres con las hijas, las hermanas juntas, no incluso en ese retrato real tan maravilloso de Esquivel, de Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, que ese es vuestro, ese es, ese es tuyo, Carmen. Como, porque los, los conservadores siempre hablan de, ¿no? eh, de mi palacio, de mis cuadros, es una cosa muy curiosa. En la universidad, como no tenemos nada, nunca decimos nada, pero los, las personas que están en los museos y en los palacios, sí, mi cuadro, este están descalzas, es, está, se hablan además como los, como los títulos nobiliarios, ¿no? siempre igual la pilla si me hace. Bueno, eh, esto lo peor es que se graba. Eh, espero que no se ponga por ahí en YouTube. Eh, los, los retratos, de, también hay retratos de padres con hijos, pero es muy curioso cómo los retratos de padres con hijos, por ejemplo este de Esquivel tan interesante, el padre está enseñando a dibujar a sus hijos. Es decir, está, es decir, no... No los enseñan el afecto, no los enseñan la sensibilidad. Sí, tienen juegos porque son niños, pero les está enseñando a dibujar. ¿no? El otro también me interesa mucho, ¿no? también estuvo expuesto en esa exposición de retratos del 19 de maravillosa que hizo Javier Barón hace unos años: como los, el conde de Pinohermoso y el marqués de Molins, que son hermanos están paseando a las afueras de Sevilla eh, a caballo y están en primer término, ¿no? Sin embargo, las señoras están en segundo término, en la carroza, ¿no? Ellas están en otro en otro plano, ¿no? Es, hablo un poco de los, de los roles, cómo, cómo los roles de género se construyen en la familia y cómo el retrato está revelando cuáles son la educación de género, es un poco lo que quiero decir. ¿No? Los, los retratos infantiles, antes eh, eh, ponías eh, tú los, los retratos infantiles de los reyes como, como generalmente aparecen como, como personajes adultos, también en el 19 tienden a parecer más mayores de lo que eran, con lo cual tienen un cierto sentido eh, monstruoso, en cierto sentido. Una vez, a veces lo digo en clase y se, se me enfadan, dicen, ¿no le gustan los niños? Digo, no, no, es que esto niños tienen cara de adultos realmente, no, no revelan la, la, la ingenuidad, ¿no? es decir, están empezando, se está empezando a introducir la sensibilidad, ¿no? a dejarlos en libertad, pero eh, incluso en los juegos, los juegos están indicando eh, muchas cosas, ¿no? es decir, Raimundo de Madrazo tiene una pistola y, y su hermana Luisa tiene un perrito y un pañuelo, es decir... Eh, 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 ya desde pequeño se les está educando de una manera, se les está viendo de una manera, se está proyectando una determinada eh, sensibilidad. ¿no? Este eh, maravilloso que acaba de adquirir hace poco tiempo, el, el Museo del Prado, que es, es un retrato de estos de, 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 de Esquivel que está ligado a toda la cultura rusoniana, ¿no? de, la, de la naturaleza, etcétera, de la libertad. Es un cuadro, como calidad estética, no es de lo mejor de Esquivel, pero tiene un, todo un discurso eh, educativo en libertad, ¿no? de la, de la, que, que parte del, del mundo de, 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 de la ilustración. Eh, los fondos, ¿no? ¿Cómo los fondos son reveladores? ¿no? Ese es un tema que durante una época se estudió mucho, los historiadores del arte estudiamos mucho la importancia del fondo, ¿no? Es una cosa que viene, de, bueno, se estudió a partir de la pintura del Renacimiento, por supuesto, ¿no? de la pintura del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII. Del siglo XVII y en el XIX sigue siendo muy importante, ¿no? Y en este sentido, en el argumento literario que yo estoy hablando aquí, pues eh, el, el fondo es el que da, el significado. ¿no? El joven Rafael Flores estaba ya preparado para marino, para descubrir el mundo, para, para aventurarse, para ir más allá, para poseerlo. Ella, sin embargo, está en un jardín con flores, con un, eh, con un pájaro, con una, no, es que no, no me atrevo a decir si es un loro o un papagayo, porque no domino tampoco la zoología. Eh, pero es, está creando también, condicionando realmente un, un determinado futuro y una determinada visión. Una, una parte importante del retrato, y voy terminando, eh, una vertiente importante es el retrato de artista. ¿no? Eh, es importante en todas las épocas, cómo el artista se ha visto a sí mismo, cómo ha querido verse en sociedad. Tenemos muchas variantes en el 19 este podría ser un tema específico. ¿no? Eh, eh, en ocasiones se ha querido ver como un, como un alto funcionario, como… Eh, ser pintor representaba una posición elevada dentro de la sociedad, así se autorretrata, por ejemplo, Luis de la Cruz o, o Esquivel, ¿no? como, como grandes personajes comparables a los políticos que hemos visto eh, al principio. ¿no? También se retratan con alusiones a, a su oficio, orgullosos de lo que realizan, ¿no? donde el objeto aparece como un elemento significante, que también esto viene del siglo XVII, no es algo nuevo, ¿no? eh, haciendo referencia a, a sus obras o a su, a su, forma, de, a su forma de trabajar. Los hay que quieren ser los del pasado, es decir, el retrato historicista. Eh, Gutiérrez de la Vega, pues yo creo que ahí quiere ser Velázquez, a ver si cuela, pero no cuela, claro. Eh, y, y Esquivel quiere ser Murillo, vamos, ahí sí que no hay ninguna, ninguna duda de que está verdaderamente más retórica. murilla ya tenía mucha, pero este todavía le pone más porque el XIX a veces se pasa un poquito. otros quieren ser místicos, no otros quieren ser como, como, como dante, como personajes de la, de la verona, del, del, de la edad media, no como, como, como lorenzale. Este ha salido a la venta hace muy poco tiempo, eh, también eh, muy interesante, muy interesante, es un cuadro muy, 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 muy bonito y muy, muy llamativo porque es muy. Hay muchos retratos de, de, de artistas en el taller, que es todo un tema digno de estudio, pero es que este es muy temprano, este es muy de 1845 y aquí hay una mezcla de cosas. ¿no? Por una parte tiene algo de místico, es decir, tiene algo del, del misticismo nazareno, ¿no? de, esa, de esa sensibilidad, de ese sentido eh, melancólico ¿no? del artista ensimismado que no está en el mundo, pero luego está vestido con la ropa la última, o sea que pintar con ese abrigo o con esa levita es que es imposible porque uno no tiene movilidad, pero eso es lo que da prestancia. ¿no? El, el ponerse esas, esas, esas ropas. Eh, el, de, de esos retratos en el taller, el más eh, fascinante, sin duda alguna, es este que es muy conocido porque hasta en miles de exposiciones, que es el retrato de Gisbert que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. El autorretrato de gisbert que es todo, como yo digo, es como un examen de historia del arte, ¿no? Bueno, de los de antes, porque ahora ya, eh, desde que existen esas plataformas donde colgamos las imágenes, ya no podríamos poner todas esas imágenes que están detrás. Pero están hechos para que un erudito eh, contemple dice, este, sus fuentes son tales fuentes, ¿no? Ingres, eh, Leonardo, tal, o sea, todo, todo, es decir como que todo lo, todo lo que está alrededor está significando verdaderamente cuál es la poética artística de, de Gisbert. ¿no? Eh, también los hay que van como de elegantes modernos, lo, el bellísimo de, de Carlos Luis de Rivera, pintado por Federico de Marrazo del Prado, que es mucho mejor que el otro que está en la Hispanic, ese está en el, en el Prado, es uno de, de los retratos de artistas más espectaculares del 19, esta, esta fotografía no le hace justicia. Y eh, ya para terminar, el de, el de Barino Becker, que lo he puesto porque mm, eh, tenía aquí anotado, digo, bueno, a, a mis oyentes les resultará raro que habiendo titulado... Eh, la conferencia en relación con la literatura, no haya realmente muchos, muchos retratos de, de escritores. no He traído realmente pocos, cuando realmente los hay. Hay retratos de escritores. Lo que pasa es que los escritores realmente se retratan y son poco literarios cuando se retratan. Son más bien personajes de, sociales, que tienen una dimensión social, como tantos otros. Por eso no lo he traído. Quizás hay una gran excepción. En este, en este retrato de, de Becker, que es un poco tardío, es de 1862 y yo creo que es una de las también de las obras maestras del retrato del, del siglo XIX. Hay muchas descripciones de cómo era, de cómo era Becker, ¿no? de, 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 de cuál era su expresión, de lo que de, y realmente todo, todo lo que se dice de él realmente casi lo podemos encontrar en ese retrato hecho por, eh, por, eh, por Valeriano. Eh, que reúne todos esos imaginarios sobre, eh, sobre el artista ¿no? y que acaba siendo, en última instancia, la imagen inapelable de ese, de ese poeta, en el fondo tan popular. Nada más. Venga. Muchas gracias.